Muy buenas a todos y sean bienvenidos a una nueva clase de Historia de Chile. Soy el profesor Diego Núñez y hoy seguimos con el periodo del siglo XX. Esta vez veremos el segundo gobierno del llamado periodo de los radicales, con el ascenso al sillón presidencial de Juan Antonio Ríos. Gobernar es producir, es el lema con el que llega al poder, en un momento internacional delicado y tenso con la Segunda Guerra Mundial, en su punto más álgido. Por otra parte, la aparición de una poetisa que pondrá a Chile en el mapa en aspectos académicos e intelectuales, Gabriela Mistral. La potencialidad de la Corfo y la continuación del proyecto de Pedro Aguirre Cerda hasta el final. ¿Qué pasará en este periodo? Sin nada más que decir, comenzamos. Juan Antonio Ríos asume la presidencia cuando la Segunda Guerra Mundial ya había empezado y se encontraba en su punto de máxima tensión. A finales de 1941, Japón atacó vía aérea la base naval de Pearl Harbor, en Hawái. El hecho provocó que Estados Unidos volviera al conflicto y su gobierno lo consideró un ataque continental. Esto es muy importante ya que Estados Unidos presionó a los estados latinoamericanos a que definieran su posición en solidaridad con el país norteamericano. En ello, gran parte de los mandatarios, en su gran mayoría, declararon la guerra a Alemania, Italia y Japón, a excepción de dos, Chile y Argentina. Los argumentos para esta decisión eran, primero, el extenso litoral hacia el Pacífico, por lo cual Chile no estaba en condiciones de responder de manera bélica en caso de algún roce con Japón. Segundo, la neutralidad daba un beneficio para todos, ya que cualquier embarcación con bandera chilena sería respetada internacionalmente. Pese a que el Estado chileno dio su negativa a Estados Unidos de tomar postura en el conflicto, las relaciones económicas con los norteamericanos se mantendría. Para Juan Antonio Ríos, en sus políticas internacionales, era fundamental mantener la neutralidad, aunque entre los políticos la decisión estaba muy dividida entre quienes querían la neutralidad o los que estaban a favor de romper relaciones con el eje Tokio-Berlín-Roma. Las acusaciones de los rupturistas eran de que existían bases alemanas clandestinas en el sur del país, y fundamentando estas teorías en el hundimiento del barco mercante Tolten en marzo de 1942. Pese a esto, Juan Antonio Ríos mantuvo su decisión y fue muy respaldado por los expresidentes Arturo Alessandri, Carlos Ibáñez del Campo y Esteban Montero, como también por parte de la opinión ciudadana, lo que sepultó el debate temporalmente. El presidente Ríos es una persona que no le gusta ser mandado por nadie y es uno de los mejores ejemplos de los gobiernos presidencialistas. Le gustaba la idea de los gobiernos fuertes, por lo que no se dejó llevar ni por la oposición o su propio partido. Por ello, reforzó legalmente las facultades presidenciales en una de las reformas más relevantes de la Constitución de 1925, la que dio mayores atribuciones a la Contraloría General de la República, lo cual significa que se fiscaliza a los políticos en funciones en el gobierno para evitar cualquier tipo de corrupción o mal uso de los impuestos que contribuyen los ciudadanos. Delimitó la intervención parlamentaria en el gasto fiscal o del Estado y solo el presidente podía crear servicios, cargos públicos y aumentar las remuneraciones a la administración del Estado. Por tanto, el gobierno de Ríos busca un Estado centralizado y autónomo. Gobernar es producir. El lema del presidente Juan Antonio Ríos, que apostaba por la continuidad del proceso del modelo ISI, por tanto, que Chile fuese un país industrializado.
Ya en su gobierno, la Corfo comienza a tomar mucha más fuerza. Se comienzan a crear empresas de mucha importancia para el país hasta la actualidad, como la Compañía de Aceros del Pacífico, más conocida como CAP, en 1946, o la creación de la Empresa Nacional de Electricidad, Endesa, siendo esta última la que se encargaría de ampliar las redes eléctricas y dar una mejor calidad de vida a chilenas y chilenos. Serían los primeros estudios sobre los recursos de las aguas en Chile, un recurso muy valioso e inexplorado hasta ese entonces, y por último, la creación de la Empresa Nacional de Petróleos, la ENAP, la cual inicia sus trabajos en Magallanes al descubrir los primeros pozos petroleros. Las noticias de progreso dan un futuro esperanzador a Chile, pero una alegría más grande llega desde Suecia, de la mano de Gabriela Mistral, la poetisa que fuese premiada como Nobel de Literatura en 1945, la primera mujer latinoamericana en ser galardonada con la máxima distinción académica en el mundo. Pero como si fuese una maldición para los gobiernos radicales, el presidente Juan Antonio Ríos, que estaba en tratamientos por cáncer desde 1944, tuvo muchas recaídas en su salud y ya en 1946 fallecería antes de poder terminar su gobierno, dando paso a nuevas elecciones. Por una parte encontrábamos una derecha dividida que presentaba dos candidatos. Por los conservadores es presentado Eduardo Cruz Coque y por los liberales a Fernando Alessandri. Por otra parte, se separa del conglomerado de la izquierda el Partido Socialista, que propone a Bernardo Ibáñez, que las elecciones de 1946, sacando el 2,5% de los votos, sería totalmente irrelevante. Y por último, el candidato del Partido Radical, apoyado por varios partidos y en especial por los comunistas, Gabriel González Videla, quien triunfaría con un 40% de los votos frente a Cruz Coque con un 29,7% y Fernando Alessandri con un 27,3%. Que si se hubiesen unido o la derecha hubiese propuesto un único candidato, hubiesen logrado un presidente de derecha en el poder. Pero no todo era tan malo para la derecha. Dejaba claro que tenía un gran poder de influencia en Chile. Así termina el segundo gobierno radical y da paso al último de este periodo, el cual sería uno de los más polémicos de la primera mitad del siglo XX. Bien, eso ha sido todo por hoy con lo que respecta al gobierno de Juan Antonio Ríos y la Segunda Guerra Mundial, de 1942 a 1946. Les dejaré dos preguntas que corresponden a este video y espero puedan compartir las respuestas en los comentarios o con sus compañeros. Bien, la primera es, ¿qué opinas de las reformas constitucionales de Juan Antonio Ríos? Y segundo, gobernar es producir. ¿Crees que las medidas del gobierno siguieron esta consigna? ¿Estás de acuerdo con ellas? Bien, espero que les haya sido de utilidad la clase y nos vemos la siguiente, la cual se titulará Gabriel González Videla y la Revuelta de la Chaucha, 1946 a 1952. Eso ha sido todo por hoy, espero les sirva mucho y les vaya muy bien. Soy el profesor Diego Núñez y pueden salir a recreo.